una serie de instalaciones que expone al plástico como elemento que daña al medio ambiente. Es lo que aborda la muestra La deriva de un gesto postromántico de Hugo Martínez Tormo. El objetivo más que nada es dar visibilidad a una problemática que es la de la contaminación medioambiental. En este caso particular es mediante los plásticos y es en los océanos y es algo muy particular en esta ocasión. Pero sobre todo hacer hincapié en eso, en dar visibilidad a una problemática que al fin y al cabo nos concierne a todos y a nuestro entorno. El artista multimedia comentó por qué utilizó para muestra el plástico. Sí, es lo que se pretende, pero bueno, cada uno interpreta las cosas a su manera, ¿no? Y nunca puedes forzar ninguna situación, pero sí, lo que se pretende es eso, es que la gente se plantee las cosas y que incluso pueda llegar a cambiar algunos actos suyos para mejorar el entorno y que las acciones que hacemos en nuestro día a día, sobre todo con el uso de los plásticos, pues pueda tener unas consecuencias mejores. Previamente, Martínez Tormo ofreció una charla sobre la tecnología y los excesos del plástico en la vida del ser humano. La muestra incluye piezas como 3D Sound Printer Plastic Bottle, que se trata de una instalación electromecánica sonora realizada con los componentes básicos de una impresora 3D reconstruida. La deriva de un gesto postromántico, de Hugo Martínez Tormo, permanecerá abierta al público hasta el 16 de junio en el Centro Cultural de España en México. Con información de Luis Galindo e imágenes de Montserrat Ornelas. Notimex.